Llega Hecho en Medellín, compra local. Qué rico poder tener esos espacios para todos nuestros emprendedores. La invitación a los emprendedores que tenemos pues aquí en Medellín, pero si usted está en otra parte del mundo o en otra ciudad, pues escríbanos, miparquetucasa@telemedellin.tv, porque claro que abrimos el espacio también online para que ustedes puedan tener la capacidad de mostrar su emprendimiento, porque nosotros valoramos el trabajo de los emprendedores, como el trabajo que tiene hoy don Horacio, un hombre bello, hermoso, que viene desde Santa Elena, allí nomás, para mostrarnos de su emprendimiento, pues que sea el que nos hable, porque es que todas esas delicias yo me las quiero comer ya. No, Dios qué mío. Mano, aquí estaba yo viéndolas y como que, ay, y esta, mejor esta otra, no, todas para mí. No, compártame el favor, don Horacio, bienvenido. Muchas gracias, mi nombre es Horacio Dávila, vengo directamente de Santa Elena, pero no soy el cantante de Santa Elena, no. ¿Ah, no? No soy de Santa Elena, no. Ese no, ese otro Horacio. No, ese otro Horacio. Directamente hago parte del mercado. ¿Sí? Arbí. Yo hoy hago parte, soy como fundador de ese mercado porque llevo 11 años y medio, voy para 12 años, trabajando para el turismo del Parque Arbí Santa Elena, de todo el mundo, digamos así, porque ya nos visita mucha gente. María, fuera de eso, trabajo con la alcaldía de Medellín, ¿sí?, con Mercado Campesino, llevo 6 años en el Parque de la Presidenta del Poblado. Pero espere, no se me vaya tan rápido para que las personas puedan ahorita saber las fechas, cuando está allí arriba en Mercados Arbí y cuando está acá en Mercados Campesinos en Medellín. Pero vamos a recibir una llamada a una mujer que queremos bastante y que hoy le vamos a dar mucho ánimo. Doña María, hola, ¿cómo está? ¿Cómo amanecieron mis hijos hermosos, preciosos, mi quinceañero? Muy bien. Llenos de vida, Marita. Y lo felicito y que el Señor le dé mucha vida, mucha salud, lo mismo a mi Manuela. Ayer también estuve de cumpleaños mi hijo, que tengo que tiene síndrome de Down, y cumplió 52 años. Ay, hermano. A duras penas le pude hacer la tortica porque estoy muy enferma, pero pasó de lo más de lindo. Y lo mismo ustedes, los felicito, hermosos, preciosos. Me le dice al Señor que nos enseña esas cosas dulces tan deliciosas. El Señor me los bendiga. Preciosos, hermosos. Muchas gracias. Como si fueran mis hijos, hermosuras. Al Señor los bendiga. Amén. Bendiciones, María, ya. Y que te recuperes, que siempre sepas entonces estar ahí con ese espíritu bien, bien vivo, con esos ánimos también bien hermosos, porque así como eres de hermosa con las llamadas, sabemos que eres hermosa con muchas cosas en tu vida. Don Horacio, ¿y hace cuánto entonces decidió usted entonces ponerle ese dulce a la vida? Ese dulce a la vida nació directamente cuando empezó el cable para Santa Elena, Parque Arbí. Empecé yo también algo nació en mí. Sí. Dios me dijo, allá está el futuro suyo y de su familia. Y empecé a hacer unos arequipitos, no eran estas delicias de ahora, era un arequipe muy inferior. Sí. No era el arequipe que tengo tan bueno ahora. Vea, don Horacio, usted viendo esas imágenes en esta pantalla, donde nos estamos viendo, ¿qué es lo que está revolviendo ahí? Ese es el famoso Miguelucho. Ese es Miguelucho. Este es el Miguelucho, sí. El que gusta mucho. Sí. Ese está bueno, ese muy, tío. Vea, y eso lo hacemos en leñita. Sí, totalmente en leña. Ay, qué rico, además porque lo que estamos viendo todo es hecho en casa, es tradicional, o sea, no es nada industrializado, no, sino que... No, totalmente con estas manitos que Dios me las regala. Pero para... venga, cuénteme una cosa, ¿solo con estas manitos o con otras manitos no, también? No, otras manitos, la de mi esposa Diana y mis dos muchachos, claro, Juan Andrés. ¿Sí? Y Alexis. Muy Alexis. Bien. Oiga, don Horacio, ¿cuál es la diferencia entre Miguelucho y el cortado de leche? No, es el mismo. Lo que pasa es que en el valle le dicen cortado de leche. Ah. Acá los paisas, nosotros, acá los antioqueños, es el famoso Miguelucho. En Bogotá le dicen miel me sabe. Miel me sabe. No, me quedo con Miguelucho. Bueno, Miguelucho. Miguelucho, sí, ese es el de nosotros. Don Horacio, venga, pero cuéntame, es que yo veo ahí muchos tarritos y como de varios colores. Cuéntenos qué es lo que trae, cuáles son los productos que usted vende. Sí, amiga, este es un arequipe de mora. Yo lo inventé, sí. Nadie me lo enseñó. Ah, ok. Mora silvestre, esa mora que cogen en el monte cuando... Sí. Que uno va caminando y de repente uno ve esas bolitas ahí. Sí. Algunas veces aciditas, otras veces dulcecitas. Sí, unas muy
agregarme agregado. Uno le pone el toque de sabor con el dulce, claro. Súper. Pero acá es el manjar, le decimos manjar blanco, es manjar navideño. Perfecto. Pero es una especialidad, entonces el toque de sabor lo da el arequipe blanco. Listo. Para la mora, para la fresa y para el arequipe de café. Este es el arequipe de café. Arequipe de café. Café orgánico. Qué rico. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues por acá, en el momento no traje, no, esto es de acá, no, pero ¿cómo especialidad? Así. Ah, sí, ve. Ah, estos son los famosos bombones de coco con panela, esa mercochita, con la misma panela que hacemos el Miguelucho. Sí. Ajá. Esa panela tirudita y coco rallado. Vea, no, y ahí tenemos el puesto. Vea lo que estamos viendo ahí, esas imágenes, ¿qué es eso? Bueno, ese es... Descríbanos. Es mi unidad productiva. Esa es mi unidad productiva, sí. ¿Ese es su puesto allá en Arbil? No, ese es el puesto en el lugar de trabajo donde hacemos el producto. ¿Ah, que sí? Algunos de acá de Telemedellín fueron a mi casa y me grabaron un documental hace para unos 2 años. Ah, no, 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 pues y, está muy famoso, sí, don Horacio. Espectacular, don Horacio. Y dentro de todos sus productos, ¿cuál es el más apetecido? ¿Cuál es el que la gente vea, ya saben y van a la fija porque es el más rico de todos? Todo se vende en demasiada. Sí. Pero el más apetecido es el famoso Miguelucho. El Miguelucho. Llegan y tengo unos aviches grandes en mi puesto. Y aquí están, bienvenidos, Migueluchos. Y todo el mundo, ay, va usted con su novia, su esposa. Amor, ¿qué es Miguelucho? Entonces ya mismo les digo, señora, bienvenida, usted es mi principal invitada en el día de hoy. Venga a probar los Miguelucho, entonces yo les doy degustaciones. Y ya con eso quedan enganchados. Y ya, de una, después de que usted pruebe el Miguelucho o el arequipe de mora. Ya queda enamorado ya, ahí. Enamorado. Don Horacio, pero entonces venga, vámonos más despacio. Entonces, si yo le quiero comprar acá en Medellín, ¿dónde lo puedo hacer? En el poblado, en la Presidenta. En el Parque La Presidenta. Los domingos de 7 de la mañana en punto a 1 de la tarde. Listo, muy Mercados bien. Mercados Campesinos de la Presidenta. Pero si yo me voy para Santa Elena y si me voy para el Parque Arbí, ¿allá dónde le puedo comprar? La ubicación mía está acá de las oficinas del Parque Arbí. Parque Arbí. Sale a la carretera y baja media cuadrita, ahí me encuentra. Ahí estoy ubicado, tengo un módulo muy hermoso. Esa es mi alcancía. Venga, y si para ahorita, para Navidad, yo necesito recibir a mi familia y quiero darle los dulcecitos, ¿usted me hace los dulcecitos así personalizados? Sí, personalizados, lo hago con mucho cariño. Ay, pero qué es esa belleza. Con su permiso, yo le voy a comprar a usted este Miguelucho. Sí, necesito una cucharita para poder degustar. Por acá están en esta cajita. Él tiene cajita. Vea, don Horacio, mientras que el hombre aquí le destapa, pero yo le quiero ver el billullo, pues, a Juan Pablo, que pague. No, claro que ¿cómo sí. ¿Cómo así? No, claro, es que yo que sé sí. Que todos ustedes me van a colaborar con mi producto. ¿Vio? Ya todos ahí. Don Horacio. Quedan ya antojados de mi producto. No, ahora les voy a dar a degustar a todos. Disculpa que no, le atajé. No, tranquilo. Ahora les voy a dar una pequeña degustación a todos los de acá de Telemedellín para que me compren, para que me colaboren. Claro que sí. Ya, es que uno hable y hable de dulce y sin probar. A ver, pruebe pues. Pero mientras que Juanpa... Uy, Juan Pablo, eso se ve. Ah, no, 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 hágale pues. A ver. Que yo primero tengo que sentir el aroma. Oiga, aroma huele. Aroma de campo. Sí. Aroma de campo, vea. Fruto de leña. Don Horacio, si yo quiero comprarle, pero necesito un domicilio o necesito... Vea, él trajo las coquitas para que nosotros probáramos. Entonces yo por acá me voy a robar un poquito porque Juan Pablo pues no me quiso dar el de él. Entonces don Horacio me compartió acá un poquito porque es que es egoísta. Ustedes no... Vean. Se lo puede comer todo. ¿Todo? Ah, pues todo lo puede comer. Ay. Pues que uno que culpa si eso está tan rico. Uno que culpa si uno no puede parar don de Horacio, probar. Eso está delicioso. Vea, yo me estoy comprobando. ¿Cuál es este? Mora silvestre y manjar navideño. Perfecto. ¿Y este por acá que voy a probar enseguida? ¿Cuál café es? Café orgánico con el manjar navideño. No, 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 no. ¿Y este es? Y ese es el famoso Miguelucho, el que gusta no, mucho. No, 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 vea. Ay, no. A mí me impacta, les debo confesar algo, más que el sabor y estos productos, don Horacio, me impacta y admiro mucho la pasión y el amor con la que usted nos está compartiendo este emprendimiento. ¿Quiere que le diga una cosa, pro? Cuénteme. Jefe. Hágale. Mi amigo, mi Monpirri. Sí, señor. Ay, lindo. Yo le digo la verdad. Yo soy una persona súper enamorado de mi trabajo, de mi empresa. Sí, soy súper enamorado de mi trabajo. Yo el Parque Arbí lo adoro como adorar la sangre de mis venas. Yo voy diario a trabajar a ese parque y creo que es el primer día. Y con esa actitud, con ese amor, por eso es que uno lo disfruta. Uno disfruta de su producto al ver que está hecho con unas manos que se apasionan por lo que hace y que disfruta cada vez más. Ah, pero ¿por qué le va a dar a él, don Horacio, del mío? No es que Ah, yo, mano, yo. Ay, don Horacio, si yo lo quiero llamar y le quiero comprar,
¿cómo, dónde lo consigo? Sí, mi amor, mi número del celular es el 313-631-6116. Mi página en Instagram me encuentran con el nombre del logo de la empresa, ajá, Delicias de Arbí. Delicias de Arbí es el nombre Delicias de la página de en Instagram. Qué delicia. Bueno, don Horacio, pero entonces si yo estoy aquí en Telemedellín, pues estoy en mi lugar de trabajo y quiero pedirle eso, ¿hay domicilio o qué? No, ¿cómo hay, hacemos? ¿No hay domicilio? No hay domicilio. Yo voy y lo recojo y me invita a comer ahí, sí, a tomar la invito a conocer mi casa o mi empresa. Le invito a don Horacio, sí. Qué rico que una persona como tú que ama lo que hace, pues le envíe un mensaje a otros emprendedores para que le pongan cada vez más moral y empeño a eso que hacen. Lo que es que hay que ponerle, como se dice, el pecho a la brisa. Ajá. Hay que querer lo que hacemos. Si esto nació por obra de, no sé, de Dios y de la vida, entonces, ¿por qué no podemos otros emprendedores hacer lo mismo y tratar de buscar? Si este producto no me sirvió, hombre, busquemos otro que nos pueda dar más. Ajá. Y así es. Y así es, don Horacio. Qué rico entonces compartir contigo este muchas momento. Gracias. Un momento gracias. Muy dulce. Un dulce momento. Muchas gracias por la oportunidad que me dan acá en este canal. Me siento muy feliz. Es que este es el Aquí Te Ves y aquí se ven los emprendedores. Me siento muy feliz. Vea, ya perdimos a Manuela, vea. No le va a soltar a usted. No quería comer dulce. No quería, vea. No, Horacio, Manuela, ¿y cómo vamos con esta coquita? Como bien pueda. Sí, me la puedo comer. Don Horacio, entonces nuevamente, número de teléfono. 313-631-6116. Instagram, con el nombre del logo de mi empresa, ¿sí? Delicias de Arbí. Delicias de Arbí. Sí, así es en mis redes sociales. Don Horacio, mi Dios le pague. Gracias por endulzarnos la mañana. Gracias por emprender. Me siento muy feliz. Gracias por cuidar ese parque, ese pulmón verde que tenemos acá en gracias. Nuestra ciudad. Gracias por hacer estas delicias todavía artesanales, que se le siente el gustico. Sí. Felicitaciones a usted y a toda su familia. Y vuelva cuando quiera por acá. Muchas gracias por la invitación y aquí volveré.